La delegada municipal de Turismo y Cultura, Pepa Vela, y los integrantes de la asociación La Rampa, José Vázquez y Antonio Vela, han visitado las obras de accesibilidad que se han realizado en el Teatro Moderno. El proyecto ha resuelto la instalación de una plataforma elevadora para eliminar las barreras arquitectónicas existentes para poder acceder al escenario. Este elevador llega también para evitar esas constantes barreras que tienen las personas con movilidad reducida, cumpliendo así con el compromiso adquirido por el Gobierno municipal, según ha destacado la edil. Con acciones como esta también se cumple con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y el consistorio, según ha dicho, seguirá trabajando para la mejora de todas las instalaciones municipales en busca de la excelencia que caracteriza a la ciudad. Hay que recordar que la Casa de la Cultura cuenta con un salón de actos de grandes dimensiones, con 395 butacas, en el que se dispone de un escenario de aproximadamente 150 metros cuadrados situado a una altura de un metro. Anteriormente el acceso al mismo se realizaba únicamente desde una escalera de madera portátil, que se ubicaba al frente del escenario durante los eventos en los que intervenían los asistentes y no los actores, que acceden habitualmente desde la zona de camerinos. De esta manera no había posibilidad de acceso al escenario para los discapacitados con movilidad reducida, por lo que los eventos en los que han participado personas en esta situación han tenido que desarrollarse en otros edificios accesibles. Hay que destacar que esta es solo la primera de las dos actuaciones previstas en cuestiones de accesibilidad en la Casa de la Cultura, ya que la segunda es la creación de un itinerario accesible de comunicación entre los edificios de la Casa de la Cultura y la Fábrica de la Luz. El importe total del proyecto, incluyendo ambos trabajos, es de 50.500 euros y el periodo de ejecución es de 10 meses, siendo una actuación concluida en las subvenciones a municipios turísticos de Andalucía que finalizará en las próximas semanas. Hemos estado hoy probando ese elevador que en definitiva lo que viene es a eliminar las constantes barreras que tienen estas personas para poder acceder y utilizar todas las instalaciones municipales o servicios, porque hoy es un gran día, yo creo que es un día para celebrar porque estamos cumpliendo con un compromiso por parte de este equipo de gobierno de eliminar las barreras arquitectónicas y las que existan en todos los, en todos los edificios municipales e instalaciones públicas, para que todos podamos acceder en las mismas condiciones de igualdad. Es un logro, es una deuda que teníamos con ellos y con todas las personas con problemas de accesibilidad y de movilidad. Y poco a poco pues estamos cumpliendo ese compromiso adquirido para que, como él muy, muy bien ha dicho, la ciudadanía tenga calidad de vida. En definitiva, es que todos vivamos felices, bien, con las mismas oportunidades en nuestra ciudad, que Chiclana cada vez sea una ciudad más inclusiva, con mayores accesos. Y desde luego creo que todos estos pasos que vamos dando ofrecemos una Chiclana cada vez más deseada y más querida. Cumplimos también así esos objetivos de desarrollo sostenible que están incluidos en la Agenda 2030 y agradecer, también hay que decirlo, que hemos realizado esta inversión en estas instalaciones municipales, culturales, gracias también a unos fondos de unas subvenciones de municipios turísticos. Que decir que, que seguimos, que no nos vamos a quedar aquí, que el equipo municipal socialista no se queda aquí. Seguimos trabajando para la mejora de todas las instalaciones culturales, porque Chiclana es un destino turístico a nivel nacional, uno de los primeros, pero tenemos que dar, que ofrecer ese plus en la calidad de la cultura. Y, como digo, todas estas inversiones que estamos realizando, como la que ya presentamos hace unos días, como presentó el alcalde, como el Centro Fenicio, el Centro de Interpretación Nueva Gadeira, son hitos que vamos sumando para que Chiclana sea un referente y un atractivo mucho mayor, para que los turistas vengan a nuestra ciudad, disfruten de nuestra ciudad y que también nosotros, los vecinos y las vecinas de nuestro municipio, disfrutemos de lo que tenemos. Esto es calidad de vida. Eso es eliminación de barreras, ¿no? Que nos tenemos que poner a Europa, a nivel de Europa, ¿no? Y además sentirse orgulloso de ser chiclanero, ¿no? De que cumplimos las normas. Y además, yo que llevo, todo el mundo me conoce, ¿no? Que llevo luchando en este tema toda mi vida. Y para mí es un. Pues sí, me emociono, de verdad te lo digo. Porque además el que me conoce sabe, ¿no?, que llevo luchando con el tema y no me estoy fijando en todas las barreras, en todos los boquetes, en todo. Nada más que para mí es un logro, vamos. Y
y darle las gracias que después de con la crisis que tenemos encima, que se acuerde y se haga, pues para mí es un doble satisfacción.